El passat 24 d'abril, aquí en l'Ateneu Arreplegades de Castelldefels, es va presentar un llibre, Les cuidadores, i es va fer un col·loqui amb el negoci de la dependència al descobert. Van haver-hi diferents ponents i la presentació d'aquest llibre. I una de les ponents era la Fina Salazar, de la plataforma SAT del Servei d'Atenció Domiciliària de Catalunya. Amb ella volem parlar no tant de l'acte aquest que va haver-hi, sinó de la situació que molts serveis d'atenció domiciliària arreu de Catalunya estan patint una privatització i es troben amb un deterioro d'aquest servei per part dels municipis que l'estan oferint i, evidentment, qui rep aquests serveis, els seus usuaris, no tenen aquest servei digne i les treballadores que estan patint aquesta degradació tenen uns salaris molt, molt precaris. De tot això volem parlar amb la Fina Salazar i també volem parlar de que avui, aquest vespre, a l'Ajuntament de Sant Feliu es presenta una moció molt semblant a les que vam presentar la Maria Pensionista de Castelldefels aquí a l'Ajuntament de Castelldefels perquè aquest servei es municipalitzi i tingui una gestió pública. Avui, aquest vespre, doncs, a Sant Feliu, el sindicat del Servei d'Atenció Domiciliària de Catalunya presenta aquesta moció i el cap de setmana es té previst, si no s'aprova aquesta moció, fer una acampada. Fina Salazar, buenos días. Buenos días. Fina, ¿cómo está el tema de los servicios de atención domiciliaria aquí en Cataluña? ¿Los municipios están por la municipalización de este servicio o no? A ver, lo que es la administración pública, ayuntamientos, consejos comarcales y todo esto, pues no parece que estén muy a favor de remunicipalizar estos servicios. Cosa que bueno, vemos con gran desagrado por parte de trabajadores, usuarios y bueno, en resumen, toda la gente, ¿no?, que somos contribuyentes también de estos servicios, porque creemos que remunicipalizar estos servicios con un convenio que dignificara a usuarios y a trabajadores sería lo más adecuado, evidentemente, porque bueno, las empresas, ya sabemos, están por el negocio, uh-huh. No miran para nada el bienestar y que las trabajadoras estén en condiciones, y tampoco los servicios cada vez son de peor calidad. Uh-huh. Y bueno, pues así, Fina, está la situación. Sí, sí, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que no hay una voluntad política de municipalizar estos servicios? ¿Tan complicados son llevar en gestión pública este servicio en concreto, el servicio de atención domiciliaria? Yo no creo que sea complicado, porque yo viéndolo es que a veces me sabe mal y me da rabia porque veo las cosas que pasan y digo, sería muy fácil con un grupo de gente en cada sitio que se pudiera trabajar y que se pudiera organizar bien el servicio. Pero las empresas, a ver, no lo van a organizar bien, ¿no? Bueno, ellos van por lo que van. Y yo creo que los ayuntamientos... Sí, dime. No, perdona. Que las empresas van por sus intereses económicos, evidentemente, ¿no? Sí. Para nada tienen en cuenta, pues, lo que ya he comentado, ¿no? Entonces, claro, los ayuntamientos tendrían que, bueno, ya sabemos quién manda, quién de alguna manera manda, son las grandes oligarquías del sector, y ahí, pues, hay una traba. Supongo que bueno, pues los ayuntamientos no se atreven, o yo no sé lo que ocurre, pero evidentemente habrían de dar un paso adelante todos los ayuntamientos y empezar a remunicipalizar el sector, porque están, bueno, pues en manos de empresas muy pre. Aquí en Barcelona
pues revisar Domus Vi, por ejemplo, que últimamente ha salido esta licitación hace 4 o 5 meses, bueno, desde enero están funcionando, cada vez los servicios están en peores condiciones y los trabajadores cada vez peores, que llega a un extremo que dices, ¿cómo es posible que esta situación se esté dando, no? Entonces, no solo esta empresa, la otra que hay, que aquí hay el 50% lo lleva a servizar Domus Vi, ya sabéis, una empresa, porque yo ya lo he comentado varias veces, que bueno, esta empresa tiene su sede en un paraíso fiscal y deja las claro, estos servicios son públicos, con dinero público, con dinero del contribuyente público, y ¿qué hacen? Pues que dejan los beneficios en otros sitios que tendría que dejarse en el territorio que estamos, estos beneficios. Y por otro lado, esta empresa es la que más muertes ha tenido en las residencias que ellos gestionan. Uh-huh. Tenemos noticia que ya lo diré, en Galicia, que esta empresa está gestionando, han sido denunciados varias veces, pues porque en las residencias no las personas que están en esas residencias no están bien tratadas. Y bueno, esto deja mucho que desear. Y yo me pregunto qué les pasa al ayuntamiento de aquí de Barcelona, que dejen que esta empresa siga en estos servicios, en los servicios de atención domiciliario, cuando sabemos la trayectoria que ha habido antes. Entonces, eso está esto es ocurriendo. Esto es lo que nos preguntamos muchos de nosotros. Buenos días. Buenos días. En fin, eso solo es una muestra, sí, de lo que todas las empresas están haciendo lo mismo. Sí. Incluso las empresas están saliendo ahora, como muchos municipios que están llevando, se están llevando los servicios, empresas consorciales, y evidentemente que también nos llegan muchísimas, muchísimas, muchísimas protestas de lo mismo. Augusto. Hola, buenos días, Fina, soy Augusto. Hola. ¿Qué tal? Sí, hola, Augusto. Bueno, bien. Tú ya sabes, bueno, lo he comentado antes, Sisco, que aquí en Castelldefels también tenemos una lucha por el mismo tema. Aquí ha estado llevando todo el tema del SAT la empresa Accent Social, Social Limitada. Accent Social, Crece, Accent, o sea, Florentino Pérez. Sí, exactamente, sí. Empresa del gran Florentino Pérez, uno de los personajes más ricos de nuestro país y que más manipula, por cierto. Entonces, además, en fin, estaba claro que aquí había una, en Castelldefels además había un presupuesto bajísimo para el tema social. En estos momentos se está negociando, hay negociaciones, que yo sepa todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. AXE parece ser que ya no quiere volver a coger el tema, supongo que no le es suficientemente rentable, no puede ganar demasiado. Pero está claro, o sea, a medida que reflexiones sobre el tema, que dices, bueno, hay precariedad laboral. Precariedad laboral quiere decir malos salarios. Malos salarios quiere decir peor servicio. O sea, es dinero público que va a lo privado. O sea, reflexionas y dices, ¿cómo es posible que los ayuntamientos como Castelldefels, gobernado por el Partido Socialista, como el Prat, como San Feliu, como Barcelona, ¿cómo es posible? Entonces dices, ¿qué pasa con los políticos? ¿Es que no les gusta trabajar? ¿Es una dejadez de responsabilidad? ¿Qué pasa? ¿Que la maquinaria política es muy cara y necesitan donaciones de estas grandes empresas? ¿Hay corruptelas? ¿O están esperando puertas giratorias de segundo grado? Claro, porque claro, no están. ¿Cuál es el asunto? Porque es que no llegas a comprender que esto ocurra. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Totalmente, que en mi cabeza, yo a veces digo, pero no es tan difícil remunicipalizar y hacer unos y que sean unos servicios en condiciones. Pero ahí está el tema, corruptela, posiblemente haya corruptela. A ver, yo es lo que veo, evidentemente que si no, ¿por qué no dan un paso al frente y dicen, vamos a empezar a remunicipalizar para dar unos buenos servicios, para que la gente esté en condiciones y se trabaje con ilusión? Y bueno, la gente dependiente, que es la más vulnerable, también son vulnerables los trabajadores, porque claro, la mayoría, bueno, pues son mujeres, migrantes, bueno, ya sabéis,
ya cogen a un perfil determinado de personas en estos servicios para que no les den, o sea, para que no les den, o sea, no protesten o no digan nada, ¿no? Evidentemente que las personas, pues migrantes que bueno, pues están en los servicios, y a veces he acompañado a gente de este tipo y las ves pues como que huyen de pedir, claro, de pedir lo que les corresponde, porque claro, está implícito en el convenio, y dejan de pedirlo por el miedo que tienen. Sí, parece ser que el 98% de las trabajadoras del SAT, del Servicio de Atención Domiciliaria, el 98% son mujeres, y de este 98%, sí, estas son estadísticas que bueno, salen y que están publicadas, sí, sí, ¿no? Sí. Y que el 50% de estas mujeres son mujeres inmigrantes. ¿Esto es así, Fina? ¿Esto lo es cierto? O sea, sí, hay en el sector hay muchas mujeres migrantes que a veces, pues eso, tienen familias a su cargo detrás, o que, bueno, han emigrado y están solas aquí, con lo cual tienen una carga impresionante, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues también mujeres de aquí, pero que también tienen un perfil determinado, ya te digo, un perfil de ya de por sí que bueno, pues si en resumidas cuentas el empresario, claro, las tiene unas condiciones para que no se le, ya este perfil es para que no se reboten o no, y claro, así cuando tienes que salir a la calle, pues muchas de ellas tienen miedo, sí, porque yo he visto cómo las dejan, bueno, el 80% de las personas que trabajan en el sector, por lo menos aquí en Barcelona, están con claro, dijéramos, los sueldos son bajos, pero también hay otra precariedad, que es que las tienen con unos contratos que bueno, el 80% están bajas de hora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor trabajan 30 horas, claro, a la semana, claro, y a veces están muy por debajo de esas 30 horas, claro, y a veces no tienen la posibilidad porque a veces las ponen en varios o franjas horarias. Sí. Entonces otra no cosa, tienen la posibilidad ni de trabajar en otros, claro, sitios, ni de convivir con la familia. Claro. Fina, otra pregunta, porque últimamente se ha formado el sindicato del SAT en Cataluña. Sí. ¿Por qué se ha formado este sindicato? ¿Es que no había sindicatos como UGT o como Comisiones Obreras que defendieran a los trabajadores del SAT? Yo, si me preguntas, tengo mucha ilusión puesta en este sindicato. Te diré por qué. Porque desde la plataforma, pues la lucha que llevamos desde la plataforma, bueno, pues no había, o sea, este sindicato es un sindicato que no tendrá delegadas sindicales. Han renunciado a tener delegadas sindicales, con lo cual es de fiar, es muy de fiar, ¿no? Claro. Que no tengan delegadas sindicales, porque ya sabemos lo que ocurre. Muchas veces, cuando el empresario ve que entra las delegadas, ya procura a este grupo de delegadas, lo que sea, tenerlas a favor. Para ello, pues bueno, ya les da las horas que piden, ya tienen una especie del entorno como más, como alguna mejora, ¿no? Entonces, claro, un sindicato que no tenga delegadas sindicales y que vaya derecho para la remunicipalización y que quiera también un convenio digno, pues a mí es que la verdad que me siento muy arropada, ¿no? Desde la plataforma SAT Cataluña nos sentimos arropadas y nos sentimos muy muy de acuerdo con este sindicato. Bueno. Y bueno, hay otros sindicatos que también participan, quiero decir que no solo es el sindicato SAT, pero bueno, también hay miembros en la plataforma que son de CGT, y hay que decir que a veces el sindicato tiene una manera de actuar, pero las personas, a veces, aunque sean de otros sindicatos, son personas que ven la lucha y que se adhieren a la lucha de la plataforma, ¿no? En nuestra plataforma, pues, puede haber gente de diferentes sindicatos, pero lo que no consentimos es hablar de sindicalismo, sino de la lucha por lo social y por intentar remunicipalizar estos servicios, ¿no? Bueno, con las mejores condiciones para usuarios y para trabajadores. Sí. Y en ese sentido, pues,
Bueno, seguimos en la lucha con... Fina, hola, buenos días. Mira, soy Eugenio, buenos días. Te quería comentar una cuestión en el ámbito de lo que estamos ahora hablando, y es un poco referente a este servicio de atención domiciliaria. En principio, quizá convendría contextualizar la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Porque, claro, hemos pasado de un problema que realmente existía en su momento, que era pues una situación de carácter asistencial, de carácter de beneficencia, a un caso de necesidad extrema por parte de la población que más lo necesita. Y esto lo estamos viendo en el ámbito no solamente de la atención domiciliaria, sino en el ámbito de las residencias, en el ámbito de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que en este ámbito lo que se está pretendiendo, de alguna manera, es que estas prestaciones que tienen que ser de carácter público, habéis comentado, bueno, ¿cómo es posible que los ayuntamientos no puedan o no quieran o no intenten municipalizar estos servicios? Yo creo que la respuesta es que hay unos intereses económicos que están por encima de toda esta cuestión. Y a pesar de que en muchos casos estas prestaciones de carácter asistencial que debe atender a nuestras personas mayores, existe un beneficio económico que en lugar de redundar en el ámbito de los mayores y de esta asistencia, lo que va a parar es a la cuenta de resultados de las empresas que se dedican a atender este tipo de necesidades. Y no existe otra solución más que intentar atajar de alguna manera esta situación. Y yo, leyendo un poco la respuesta que habéis planteado respecto al Consorcio de Salud y Social de Cataluña, he visto que, bueno, de alguna manera lo que se pretende es una maniobra de confusión en la naturaleza jurídica de estas entidades que gestionan los servicios y que yo creo que deben ser objeto de denuncia, porque estos dicen que son unos sujetos del derecho público y es una patronal como una asociación sindical empresarial que, a su vez, externaliza un servicio a una entidad privada, que es la Fundación S21. Y esta entidad se dedica a recaudar unas cantidades ingentes de cuotas que lo que hace es revertirlas en valores, en el extranjero incluso, y que cuyo objeto finalista, y esto no, parece ser que no lo dicen ellos, sino que lo dice la propia Sindicatura de Cuentas, debe revertir o debe satisfacer necesidades de carácter público y de interés general, pero no en el ámbito de lo privado. Siempre caemos en el mismo problema. Y de ahí yo pienso que es el incumplimiento generalizado y el deterioro de todas estas obligaciones hacia las personas afectadas y hacia sus propios trabajadores, que con sus contrataciones y cesiones dudosas lo que aboca al final es que este tipo de empresas, cuando se quieren exigir responsabilidades, en el 99% de los casos aparecen situaciones de insolvencia. Y todo ello, ¿qué ocurre? Pues que es el Estado el que tiene que, de alguna forma, atender el pago de salarios, indemnizaciones y el pago de cotizaciones. Y las empresas quedan en una situación de insolvencia en todos los aspectos, tanto en el ámbito de seguridad social como en el ámbito de Hacienda, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna manera, no se está atajando. Y yo creo que eso tiene que ser objeto de denuncia. Vaya, pienso yo en este caso, ¿eh? Sí, de acuerdo. Todas, o sea, aquí ya no importa. Las empresas consorciales, bueno, pues la precariedad es igual en una empresa consorcial que en otro sitio. Parece que hay gente que piensa que como es una empresa consorcial, pero bueno, sí hay empresas consorciales que también están en el ámbito privado. Quiero decir que ahí no hay diferencia. Es todo la única solución para los servicios de atención domiciliaria, así como también hay que decir que para las residencias debería ser la gestión pública, evidentemente, dinero público, gestión pública. Y bueno, y más con estos servicios que bueno, son totalmente para personas muy vulnerables. No podemos consentir que, bueno, pues en las residencias la gente dependiente esté en las condiciones que
que están. Yo he trabajado en los dos ámbitos y sé lo que está pasando en las residencias. El mismo que debe ser BEI, pues desde hace 10 años lo está denunciando. Sabemos lo que ha pasado en varias residencias del entorno, que nuestra gente mayor pues ha vivido una situación que no se tiene que volver a dar. Es que nuestra lucha también va por ese camino. Uh-huh. En el SAT no sabemos aún la repercusión que ha tenido el COVID en las personas. Sabemos que ha muerto mucha gente en sus casas, pero no sabemos qué cantidad de gente de la que atiende el SAT ha muerto aquí en Barcelona, por ejemplo. Uh-huh, no nos dan cifras, no lo sabemos. Y como este sector es un sector que cada persona tiene sus usuarios y no se relacionan las personas trabajadoras unas con otras, porque les dan un planning, ellos hacen su trabajo van a los domicilios y no tienen relación. También se encargan el empresario de que no la tengan, ¿vale? Porque podría haber medios para... Sí, había una forma de un equipo para poder hablar de los problemas que se tiene anteriormente, y esto pues lo hacen desaparecer para sí, que no se relacione. Pero es que en este ámbito que tú comentas, volvemos siempre a lo mismo. Hablamos de residencias, hablamos del SAT, pero es que COESPE, que es la lucha que en este momento está en el ámbito de los colectivos de pensionistas, estamos observando que lo que se pretende es que se vaya a un camino de la privatización de las pensiones. Y entonces aquí entramos en que hay una lucha entre las entidades financieras y las grandes corporaciones de seguros que lo que pretenden, de alguna manera, es que se privaticen las pensiones y todo lo que signifique el pago de este montante, que hablamos de cientos de millones, se lleva a cabo a través de una situación de privatización. Hablamos de privatización de pensiones, hablamos de privatización del SAT, hablamos de privatización, etcétera, etcétera. Entonces, no existe otra fórmula más que para luchar para que esto realmente revierta esta situación hacia una situación que realmente corresponda a una municipalización o bien que estos servicios de calidad se lleven a cabo a través de un sistema público y en ningún caso que se lleve a cabo a través de entidades privadas que lo único que pretenden es obtener beneficios a costa de esta situación. En esta lucha muchas entidades, muchas plataformas están presentes y hablamos de San Feliu en concreto. Hoy pasa una moción para la municipalización de este servicio. Parece ser que va a ser rechazada porque quieren que este municipio lo gestione el Consorcio de Salud de Cataluña. Y se tiene previsto que este sábado y domingo haya una acampada en esta población organizado por parte del Sindicato de Trabajadoras de la Atención Domiciliaria allí en San Feliu. A ver, este fin de semana hay programada una acampada que posiblemente, sábado y domingo por la mañana, y se estará allí y se harán varios actos, hay programados varios actos. Y bueno, según como veamos el tema de que, el sindicato SAT, que es el que lo lleva, de que el ayuntamiento contesta, pues será de una manera o será de otra, ¿no? Uh-huh. Decir que, que nos gustaría que hubiera mucha gente y que a ver si todos las personas que nos oyen se hacen eco de este evento. Decir también que, parece ser que el tiempo apunta en que el sábado lloverá, con lo cual igual... No nos acompañará el tiempo, ¿no? No nos acompañará el tiempo, y si esto fuera así, pues a lo mejor habría que suspenderla, porque como ya muy bien sabéis, es en la plaza del Ayuntamiento de San Felipe, de San Felipe, ¿no? Entonces ya pasaríamos nota, pero si... todo, si apunta que, si hace buen tiempo, allí nos encontraréis y tenemos que ir todos a una y salir todos a la calle por defender las pensiones, evidentemente, por defender todos los servicios básicos de la ciudadanía, que no se pueden estar en manos privadas. No se puede tolerar ya más que los servicios básicos de la ciudadanía estén en manos privadas. Esto que la sanidad...
que en la cual yo también participo en Marea Blanca, en lo que es el Park Forum Mar, que es el que a mí me corresponde, pues bueno, cada vez está peor, cada vez están privatizando más cosas y cada vez está peor. Uh-huh. Los trabajadores cada vez están peor, los servicios en peor condiciones, en verano cierran plantas, en vez de adelantar operaciones cierran plantas. Es que todo esto es un caos. Sí, tremendo. Sí. El deterioro está generalizado tanto en servicios sociales como en sanidad. Los recortes, claro, están haciendo daño. Gracias, Fina, por estar aquí en directo en el programa de La Veu de la Marea Pensionista. Seguiremos denunciando y luchando, y pretendemos que tan solo los servicios sociales de nuestras ciudades sean servicios públicos y con gestión pública. Que el dinero público no vaya a las empresas privadas. Y tanto, para enriquecer a las empresas privadas. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros, Fina, por darnos voz. Y nos iremos escuchando y viendo.